Hola, príncipes y princesas. Marte resolviendo dudas. Me habéis pedido que os diga cómo encuaderno mis proyectos para que las espirales, los wiro, no se deformen. Y bueno, yo después de tirar muchas, he descubierto una marca de espirales que me encanta, que son las de Jaysburg International. Son más baratas que las de Cinch y Zutter. Y son mucho más resistentes. Vale, lo primero, si la espiral es buena, pues lógicamente al doblarla, aunque hay que tener cuidado al bajar la palanca, pues cuanto mejor sea la espiral, pues menos se va a deformar, está claro. Pero está claro que Zutter y Cinch tienen una gama de colores super cookies para nuestros proyectos y aunque no sean tan buenas como las que yo utilizo, pues claro, nos gusta poner esas espirales con esos colores. Con lo cual, pues nada, el truquito es simplemente ir girando el proyecto. Yo, por ejemplo, estas son de Jaysburg, no necesito andar girando el proyecto porque son súper buenas, entonces nada más girarla, bajar la palanca y se queda redondita, no se deforma, ¿vale? Y no tengo que estar pues haciendo un poco el numerito que tengo que hacer pues cuando encuaderno con otras espirales. Por ejemplo, esta al final le he puesto a la agenda la de 1 1/4, estas son de Zutter, miento, y simplemente, bueno, yo ya lo he puesto ahí a 1 1/4 de pulgada, es simplemente lo que tenemos que hacer, voy a darle la vuelta, no sé si podréis ver ahí, pero bueno, lo ponemos en plano, ¿vale? Totalmente plano. Ahí, esto, y lo pegamos bien a la pared de la cinch y bajamos poquito a poco la palanca, despacito. Primero bajamos un poquito, le damos la vuelta, volvemos a ponerlo recto, apretamos otra vez, así, a poquito, y siempre lo importante es que la espiral esté recta y que pegue totalmente al fondo, ¿vale? Si no es cuando más se nos va a deformar. Seguimos haciéndolo. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Si queremos aprovechar la espiral, aunque no sea de muy buena, que veamos que se nos dobla cada vez que hemos encuadernado, pues lo vamos a tener que hacer así, con mucho cuidadito, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito recto y voy a darle por aquí un toque pequeñito. Ahí. Y aquí ya veo que me ha quedado bien y fijaros cómo queda de redondita. Por eso os digo, no, aunque yo a mí me guste más la otra marca, vais a poder utilizar la marca que queráis, que más os gusten los colores, simplemente haciéndolo así, despacito, con paciencia y girando el proyecto muy recto aquí, siempre muy importante a la hora de apretar contra la base y tendréis un proyecto perfecto. Como veis, con esta medida ya me cierra y me abre perfectamente, ya no se me van las hojas como se me iban. En este caso, para que las que hayáis hecho la agenda, es de 1 1/4 de pulgada. Nada, hasta aquí. Espero que la duda quede resuelta. Es muy sencillito, simplemente lo que hay que tener es un poquito más de paciencia y con calma para que nos quede así. Seguramente que os queden a partir de ahora, no tengáis ningún problema con vuestras encuadernaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resuelto alguna duda. Si os ha gustado, darle a like, compartir, un beso muy grande y nos vemos en el próximo tutorial.